Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da la fuerza para vivir siempre de acuerdo a su evangelio. Queridos amigos, hoy estamos leyendo nosotros desde la profecía de Amós. Hay de los que se sienten seguros en Sion, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y, como David, inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites. Pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios, queridos hermanos, en este domingo, 26º, Ñande Yara, Ñande Momandu, Amiae, Ñande, Baisha Bañande, Yahuatana, Baisha Bañande, Yeikoana. Pero nos echa en cara y nos está diciendo tanta desidia en medio del pueblo, tanta desidia en tantas personas que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o quieren simplemente vivir de esta manera sin preocuparse de la comunidad, sin preocuparse de los hermanos. Y por eso nos está diciendo, ustedes que se sienten seguros en Sion, ustedes que dice prefieren estar acostados en sus lechos de marfil, comen los corderos del rebaño, o pisa. Te va poniendo este ejemplo que para nosotros tenemos que traerlo a nuestra realidad. Tenemos que mirar y decir, va ella y coñandea, lleva la yajecha, ya yajecha cua, lleva pero ñambo, ¿qué? Ayajecha o bebe miñan de la pisacuera en la pobreza, en la tristeza. La misma comunidad entonces que no está asumiendo su responsabilidad. Upeala y se ajinañande ñara ñande coan. El hecho de estar, dice, acostados en sus lechos de marfil, ustedes que solamente buscan los corderos del rebaño, los terneros sacados del establo, upeala y se ajina. Pende egoísta, anda pe maña y penderá villare o mi conteneva. Queridos hermanos, pidamos al Señor ante este grito de Amós que tomemos conciencia de nuestra realidad social y que cada uno de nosotros se entusiasme para que la comunidad pueda crecer y vivamos en la justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.